Podcast. Bienvenidos, mi nombre es Richie, Speedy023, alias el profe, y me acompaña mi amigo Ian, alias Dante. Les hablaremos de esas historias o personajes que son iconos en la cultura geek en este su podcast, el Geek Maniadas. ¿Qué tal, Dante? Ahorita me acordé de un videota que terminaste, güey. Sí, güey. Ajá. Que dice, estas son las únicas palabras que aprendí de español 1 y español 2, y el único que aprendí. Delicioso. ¿Eso qué tiene que ver? Ah, ok. Le dije, no, ¿es eso que tiene que ver, güey? Ah, de la voz. Ah, ok. La voz. Gracias. De nada, pues, chiquita. Dante, venimos de un episodio. ¿Cómo estás? Porque otra semana. Otra semana más, venimos de un episodio con invitado de Jujutsu Kaisen. Sí, que se subió precisamente hoy que estamos grabando un viernes 3 de mayo, precisamente este día salió este episodio de Jujutsu Kaisen. Sí, la verdad es que, no sé, yo me la pasé muy entretenido, güey, no sé tú cómo te la hayas pasado. De la verga, güey, hablamos de un anime que está bien culero, güey. No hablamos de One Piece, hablamos de Jujutsu Kaisen. No es cierto, güey. No, o sea, si hubiéramos hablado de One Piece, hasta tenemos más... No, me ponía a vomitar, güey, en ese momento, güey. 20 horas, güey, para hablar de One Piece. Además, ya hablamos de uno de One Piece y no tiene tantas vistas. ¡Ah! ¡Ay, güey, que se cae! Y te aseguro que este tampoco tiene... ¡Ah! Pues, güey, ya van las 25, güey, tú dime. Y apenas se subió. Pues sí, güey, los posers, güey. ¡Oh, esa mamada, los posers, güey! No hay cosa más poser que ver One Piece. No hay cosa más puse que ver Jujutsu Kaisen, güey, porque ya es lo de ahorita, güey. Nah, güey, mira, es como yo te lo explicaba, wey, alguna vez. No, güey. Yo te lo explicaba así. Tenía que decir y se dijo, güey, en la mesa. No, güey, mira, es como yo te lo expuse, ¿no, güey? O sea, hay animes, vaya, que son universales, güey, en cierta forma. Y me refiero a qué es esto de universal, güey. Me refiero a que no a fuerzas tienes que ser otaku, por así decirlo, güey, para poderlo ver. Y es lo que yo te decía, güey, ¿cuántas veces no has visto a güeyes, como les decimos aquí en el centro de la Ciudad de México, chacas, que ven, hablan y conocen de One Piece? O sea, están acá con la mona perreando, güey. One Piece es un mundo totalmente diferente, güey. Y por eso, güey. Cualquiera puede ver One Piece, cualquiera le va a entender a One Piece. Bueno, no lo entiende. Permíteme, es que estoy pendejo. Ay, ya se fue. Ya no hay que ofenderlo por One Piece. Ha de querer una faldita la niña. La niña ha de querer una faldita porque insultamos a One Piece. Pues sí, mis estimados geekmaníacos, geekmaníacas, y venimos en otra semanita, como les repito, estamos grabando un viernes 3 de mayo. Entonces probablemente las noticias o lo que les comentemos el día de hoy, pues ya pasó, la verdad es que ya pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que por ahí en redes sociales anda circulando un video de esta banda, de Banda El Recodo, de Regional Mexicano, digo, la música favorita del Dante, ¿sí? Y estos compadres de la banda del Recodo, fíjense que se atrevieron a tocar en las calles de Shibuya. Como ustedes bien saben o no saben, pues Shibuya es un distrito en Japón que se caracteriza mucho por ser de estos lugares como Las Vegas, ciudades que nunca duermen. Uh-huh. Donde hay mucho desmadre, hay muchos bares, es todo, ¿no? Entonces, el Distrito Rojo. Un poquito, porque creo que sí hay como que estos lugares de masaje, que no son de masaje precisamente, güey, ¿sí? Entonces, feliz. Ajá, exactamente, güey. Entonces, pues ellos se atrevieron a tocar en las calles de Shibuya. Fíjense que, por ejemplo, o sea, Norbert me comentaba que no sabía cómo sentirse acerca de esa situación, ¿no? Yo le decía, mira, güey, pues mientras la gente de Japón no se haya quejado con las autoridades, creo que todo está bien, ¿no?
También no creo que hayan hecho las cosas a lo pendejo nada más. Yo creo que pidieron un permiso para poder tocar ahí, ¿no? Mira, güey. Es algo nacional de cierta forma, güey. La banda. Es muy nacional, güey. Y debe sentirse orgulloso de que los mexicanos llegue su música nacional a ciertas, al otro extremo del país. Que nuestra, que nuestra música, güey. Nuestra música. A mí no me gusta en lo personal. Ah, no, pero al final del día somos mexicanos, ¿no? Pero al final del día, exactamente, somos mexicanos, güey. Debemos sentirnos orgullosos de eso, de ese tipo de situaciones. Entonces, pues, yo creo que cada país con su música, que llegue a otro, al otro lado del mundo y los dejen, y la misma gente de otros países la disfrute, güey. Como dices, no se quejaron, güey. ¿Por qué no se habrán quejado? Porque les gusta. Ajá, porque les gustó, ¿no? El desmadre, ¿no? Entonces, pues sí, ese sí, video anda por ahí circulando, mi estimado Dan. No tiene que ver nada si nos gusta esa música o no nos guste. O sea, es nacional y es nuestra... Es como el meme que salió. ¿Eh? Es como de como nuestra patria, güey, que está ya pasando otro... Otro lugar, está llegando a otro lugar. Es como... Es como los memes que salieron cuando pasó esto, ¿no? En... ¿Dónde fue? En Culiacán. Que los gringos se quejaron de la música banda. Y que estos güeyes se manifestaron. Se quejaron porque estaban en un hotel, ¿no? Ajá. Esos memes así de... A mí no me gusta la música banda, pero yo no voy a dejar que extranjeros vengan a criticar los gustos culeros de mi gente, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente yo puedo criticar a mi gente. Exactamente, güey. Entonces, pues bueno. Yo puedo decirles nacos, chacas, profesores. ¡Ah! No es por nada, güey, pero déjame te digo que sí, güey. En el ámbito donde yo me muevo con mis compañeros, güey, muchos son de música de banda y eso. Que en la escuela se quieren ver mamalones o mamadores de, no, pura música clásica, ¿no? No, güey, no. Puro Beethoven. Puro Beethoven, puro Mozart. Y no, la neta no. La neta es que sí, muchos de ellos son muy aficionados a la música. Y es que muchos vienen, güey, de pueblitos, güey. ¿Me entiendes? Muchos vienen de Hidalgo, vienen de Guerrero, vienen de este... Bueno, esos son estados, güey, no son pueblitos. O sea, tú te refieres a... Ok, perdón, de pueblitos de esos estados. Ajá, vienen de pueblitos de esos estados. Pues sí. Tu chingada madre. Sí, güey, sí, sí, perdón, sí. Qué bueno que me corregiste, güey. Entonces, pues lógicamente esa música se escucha más en esos lugares, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se entiende. Y vuelvo a lo mismo, qué bueno que en otro país, en otro continente, pues le estén dando esta exposición a nuestra cultura, ¿no? Díganme, y créanme que yo, por ejemplo, que soy bien hater de esa música, güey, pero hater así. Pero pues, digo. Ellos también sí está llegando a otro país y pues te está gustando, está toda madre, y dices, ay, güey, bastante sientes más mexicano, y dices, ay, güey. Exactamente, güey. Hay que ser malinchista, ¿se dice? ¿Sí es la palabra? Malinchista es cuando prefieres otra cosa que no es de tu país. Ah, pero pues sí, no, o sea, porque hay mucha gente que prefiere muchas cosas que no son de su país, y no mames, o sea, ¿cómo llega eso, güey? Ah, oh, qué vergüenza de mi país, ¿no? Sí, exactamente, güey. O sea, por ejemplo, yo sí hay algunas cosas que yo sí veo mal, pero al final del día es parte de nuestra identidad. No, güey, por ejemplo, me refiero, por ejemplo, cuando son los mundiales de fútbol, ajá, que van con el zarape y con el sombrero y eso, nos quejamos mucho luego, güey, de que no queremos que los extranjeros nos vean con ese estereotipo. Pero sin embargo fomentamos ese estereotipo, ¿no? Entonces por eso nos tienen así en Sunset Riders, güey. Ajá, güey, pero, o sea, por eso te digo, o sea, nos quejamos, pero nosotros fomentamos ese estereotipo, güey. Pero es parte de nuestra cultura, ¿me entiendes? O sea, es algo que no podemos dejar de lado, güey. Sí, o sea, el orgullo mexicano siempre lo vamos a tener bien cabrón, güey, bien arraigado, güey. Exactamente. Por más que nos quedamos a sentir... Aquí tenemos el nopal. Exacto, exactamente. Y pues bueno, aparte de esto, mi estimado Dante, fíjate que este fin de semana, 3, 4 y 5 de mayo, hay una convención que se llama CCXP, güey.
la traducción, o bueno, estas letras significaban Comic Con Experience, pero no viene de la Comic Con de Los Ángeles, viene de una que se hace en Brasil, güey. Ok, de Brasil. Ajá, sí, exactamente, güey, que se supone que es como que al mismo nivel de la Comic Con, ¿me entiendes? Ok. Entonces, bueno, esta... Pero con culonas morenas. Pero en Brasil, güey, aquí en México, pues, otra cosa, ¿no? Y pues... Nuestras mexicanitas. Sí. Y fíjate que okay, pues, como digo, 3, 4 y 5 de mayo, cuando salga este episodio, ya habrá pasado esta convención, güey. Puntos buenos que yo le veo a esta convención, creo que son los expositores que van a venir. Bueno, no expositores, sino... ¿cómo se dice? Los invitados. Los invitados, güey, okay, que van a venir. Se supone que vinieron... Voy a hablar en pasado porque cuando salga este episodio ya pasó. Que vinieron todo el elenco de la serie de The Boys. Okay. Esta serie de Prime. Vinieron dos compadres de House of Dragon. Vino esta actriz que a todo mundo le mama, Sydney Sweeney. Y este Giancarlo Esposito. Que Giancarlo Esposito también salió en The Boys. Y fue Gustavo Fring en Breaking Bad, güey. Ok. Sí, por si no lo ubicabas, bueno, ya sabes, güey. La señora serie chingona. La señora serie. Y eso es lo bueno que tiene esta convención, este nuevo evento, güey. Se está haciendo en el City Banamex, que es ahí por el toreo y hacia arriba. Y punto malo, la entrada, güey. Ah, sí, va a estar cara, güey. El costo de la entrada es entre 1,300 a 1,500 pesos, güey. Pito. Incluso lo doble, güey, que sale la famosa Mole Comic Con. Y 10 veces más que lo que sale la Hadouken. Ahora. Perdón, me hablaron los X-Men, güey. Y 10 veces más de lo que sale la TNT, güey. ¿No? Ah, man. Entonces, pues sí, güey. Por lo que he visto de los videos que han subido hasta ahorita, güey. Pues tiene muchas activaciones de marcas grandes como Warner, como Marvel, como Paramount. Pero de ahí en fuera, pues no se ve como que algo diferente. Incluso se siente, por lo que yo he visto en los videos, güey, ya la próxima, ya cuando, después de cuando grabemos el siguiente episodio, pues ya podremos hablar un poquito más, ¿no? De lo que veamos. No vamos a ir, me refiero a lo que veamos en videos y así. Sí, no, o sea, bueno, si nos patrocinan, vamos. Y pues no sé si vayan Prime a tener. Patrocina, no, ya dijimos Amazon. Sí, cierto, Prime. Siempre hablamos de ti, Prime. Y pues no sé si el día de mañana, acuérdense que estamos grabando un viernes 3 de mayo. No sé si el día de mañana esta convención, este evento, vaya a tener algo en especial referente a Star Wars. Porque acuérdense que el 4 de mayo es el día oficial de Star Wars. Ese es May the 4th be with you. Sí, entonces no sé si ellos vayan a tener algo, la verdad lo ignoro. Lo que yo sí les podría decir de un 4 May es de que el día 4 yo voy al Estadio de los Diablos Rojos de México de béisbol. O sea, mañana, el Harper Lou, y pues ya les estaré contando mi experiencia el próximo episodio, ¿no? ¿No? Entonces, ¿a qué sería dentro de 15 días? Son los precios de las playeras, las gorras, cosas así, sí están hermanitas. O sea, es lo que le digo. Profe, y es lo que hablábamos antes de empezar a grabar. Si es que sí están muy caras y siento que no lo valen porque afuera van a estar un poco más baratas. Sí, lo entiendo y está chido, güey. Pero como le digo, es que no hay nada como tener el original y la tela sí cambia y cambia mucho y, no, y te sientes hasta como que más cómodo. O sea, sí es una gran experiencia. Como, sí es caro, sí, exactamente. Fíjense, es carísimo, pero sí lo vale. Yo digo, para mí. Te digo que sí lo vale. Las gorras. Pero no lo compraría. Las gorras van a tener un precio de 1,000 pesos. Los jerseys de 1,200. Las playeras de 700 pesos. Y las sudaderas, unos 1,400 pesos. Cuando haga la edición de esto, voy a ver si les pongo las imágenes. Si no es que me da flojera, se me olvida. Y pues bueno, es colaboración entre el equipo de los Diablos, de Diablos Rojos, de béisbol y pues de Star Wars, ¿no? Es esta colaboración.
Entonces, al menos ahí sí sé que va a haber un, ¿cómo se dice? Un evento. Ahí sí sé que va a haber un evento. En la CCXP no sé si va a haber evento, ya cuando hablaremos de eso la próxima semana, ¿verdad? Pero, pues bueno, está esta convención. Yo siento que los precios pueden alejar mucho o alejaron mucho a la gente. Y el hecho de que, por ejemplo, su publicidad no era muy clara, que digamos, ¿vale? Aparte, o sea, vean la clase del producto que es, si se alcanza a ver. Ah, bueno, eso es de las gorras. O sea, las gorras, es que no es lo mismo, o sea, es un... Ah, no, es que yo me regresé tantito a la CCXP. Gracias, Dante, gracias. Mira, la neta, güey, sí lo vale, güey, o sea... Sí. Esa colaboración no es barata. No es barata. Sí, es que es eso, güey, es una colaboración. Y eso significa que pagaste la licencia para que te dejaran tenerlo, ¿no? Entonces ellos tienen que recuperar y tienen toda la razón. Exactamente. Ahora esta pinche sudadera me encantó. Güey. A mí también, güey, esa me fascinó, esa pinche sudadera. Me fascinó. Y... también las blanquitas, güey, la Ah, más o menos, güey. Me gustó. Y bueno, regresando un poquito a las SXP, yo siento que el precio del boleto y que la publicidad nunca estuvo muy clara porque ya llevan bastante tiempo anunciándolo. No es lo que hace que la gente no vaya, ¿no? Yo siento que vamos a ver mucha gente sacando videos, porque pues de eso viven los influencers y todo este pedo. Pero yo siento que ya este tipo de eventos ya se aleja más de las personas que en verdad lo consumen y se lo están dejando a personas que se dedican a redes o que tienen un poquito más de dinero, ¿no? O sea, a menos de que haya algo que en verdad digas, no mames, tengo que irlo a ver, y que valga el costo del boleto, yo creo que sí, ¿no? Pero mientras... Justo en la semana estábamos hablando también de eso. Ajá. Jugando el Warzone. Uh-huh. Hablábamos de los conciertos. Mm. ¿Te acuerdas? Sí, güey. Entonces estábamos viendo, pues, ¿cuál vale la pena, no? Estábamos viendo Iron Maiden, viene Slipknot, viene Metallica. Metallica vale totalmente la pena, pero impresionó. Se pasan de lanza mucho con los... Ah, no, sí, sus conciertos en vivo son muy buenos, sí. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, he ido a ver a Maiden y lo he ido a ver más barato de lo que ahorita se pusieron los precios. También a Metallica, pero pues, no manches, o sea, ¿de qué sirve que suban los sueldos si no nos alcanza para ir a ver a Maiden? Y Slipknot, la neta, sí están bien caros sus boletos. A Slipknot ni hablar, o sea, y pues la neta, Slipknot no me late tanto como para pagar tanto. Exactamente. Y pues fíjate que también dentro de otra noticia, güey, que me enteré por un, pues, ¿podría decir TikToker? Es que también tiene canal de Twitch. Un streamer. Un streamer que se llama Villa, bueno, se apellida Villa. Muchos lo conocerán porque en sus videos de TikTok siempre está insultando gente, o empieza a gritar servicio de Uber, o te perdono la vida si dice espuma CU. Okay. Entonces, Rose le cagas. Ajá, este compadre anunció que está en Cancún en un torneo mexicano donde están los top jugadores de México en Warzone. Entonces, pues este güey, digo, he visto sus videos, la neta, el Chile no juega nada mal, güey. O sea, digo, la neta sí se rifa, güey. Pero, ahora sí que, pues, vamos a hablar también. Yo creo que cuando ya salgan los ganadores de este torneo, que como digo, es interno, bueno, es de México nada más, no se van a enfrentar a jugadores de otro lugar. De ¿sí? España, de Estados Unidos, de Japón, de ningún lado, van a ser puro mexicano, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal se pone. Mexa. Ese torneo y quién lo gana, ¿no? Entonces, de hecho, te hemos recibido los mejores insultos en Warzone últimamente. Me han dicho huasteco, me han dicho que tengo acné. Ah, ¿te han dicho que tu mamá es hombre? Me han dicho que mi mamá es hombre. ¡Wow! A ver, muchachos, ya me lleven a dormir a sus niños, o sea, son las 12 de la noche y ya están jugando. Todavía dijeras, bueno, el de que tienes acné sí te lo dijo un niño. Pero el otro, güey, al chile, los otros al chile te los han dicho gente que ya se oye grande. Bueno, en sus 20s, ¿no? Por así decirlo, güey, en sus 30s, güey, quiero pensarlo, güey. Pero, güey, o sea, para que te insulten así, güey, es como... Que lastiman algo de dentro de mí, yo nada más me río de ellos, digo, ah, pobres morretos cagados. No, y lo más chistoso, güey, es cuando estábamos diciéndoles, no, carnal, tranquilo, es un juego.
No, no es un juego, es un estilo de vida. Y yo se me quedé, ¡ah, oh, la madre! Dije, verga. Yo creo que ya le van a estar pagando, pues. Güey, no, digo, si te están pagando. Maté, ¿no? O sea, digo, o sea, si te están pagando, pues sí es muy válido, ¿no? Que digas que es un estilo de vida, ¿no? O sea, no me niego a eso, ¿no, güey? O sea, te están pagando, qué chido, güey. Pero pues si no te están pagando y nada más estás ahí jugándolo, güey, y sales con eso. Mamador, güey. Entonces, luego los niños, o sea, niños chicos, dices, ¿qué me va a echar a tu mamá? Y que no sé qué, y dices, güey, qué pedo, o sea, lo escuchan sus papás, no les dicen nada, se sienten orgullosos. Sí, fíjate que eso me da mucha curiosidad, porque pues al menos aquí, luego de repente sí me escuchan que estamos riéndonos, cantando y diciendo puras estupideces, ¿no? Entonces, sí me llama la atención eso de, entonces los papás no escucharán a sus hijos, que le están diciendo a un total y completo desconocido que su mamá es hombre, o que tiene acné, o no sé, güey, o sea, es algo curioso, ¿no? Es algo... he visto incluso videos en TikTok, güey, de güeyes que trolean a las mamás de los niños, y las mamás todavía son acá mierotas, pues, ¿qué te puedo decir, no? ¿Qué traza a mi todo? No sé qué, que no sé qué, que se pasa de ver. Yo siento, güey, que ese es más armado. Yo lo siento, sí. ¿Crees? Sí. Es que yo sí creo que sí existe gente así, ¿no? O sea, sí hay gente así, pero yo lo siento más armado que otra cosa, güey. Ok, pero pues bueno. Sí. Sí. Pues ya, hablando de Warzone, hablando de balazos, fíjate, mi estimado Dante, que el día de hoy vamos a hablar de una saga de películas que son muy buenas, güey. Creo que vinieron a revivir el género de acción en el cine, güey. Porque ya el género de acción en el cine, o sea, no significaba que estaba muerto, güey. Pero sí como que ya no traía como que una idea fresca, ¿me entiendes? Es que ya no, era muy difícil ya llenar los zapatos de lo que fue en sus tiempos. Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, con joyas como Rambo, Terminator, no sé, combate, incluso Combate Mortal, ¿no? Digamos con Van Damme. O cuál es donde sale con un gemelo, que uno es bueno y uno es malo, güey. Ajá. Que eran géneros de acción donde, pues literal, güey, o sea, eran balas que ellos le hacían así y pasaban al lado de ellos, güey. Ajá, exactamente. Fíjate que, por ejemplo, sí tuvimos entregas como películas de, como la de Los Indestructibles, güey, ¿no? Estas películas de Stallone, que se estrenaron por ahí de esa época. Fíjate, Los Indestructibles, The Expendables, la primera es del 2010, la 2 es del 2012, la 3 es del 2014, y la última que salió, donde ya no sale Stallone precisamente, es del 2023, güey. ¿Ya no sale Stallone? No, ya no, en la última ya no sale Stallone. Ya el principal, o sea, sale tantito, güey, pero ya el principal se vuelve este Statham, el pelón. Que Jason Statham. Jason Statham, ajá. Ese, güey. Ok, no lo he visto esa, fíjate. No, pues es del año pasado apenas, güey. ¿A ti te gustaba la de Expandables? A mí sí me gustaron, güey, porque es como este sueño húmedo de chamaco de... Que precisamente, como tú dices, creció con esas películas Rambo, Comando, las de Van Damme, güey, que son un chingo, Soldado Universal, Contacto Sangriento... las de Bruce Willis, güey, Duro de Matar, las de Mel Gibson, Arma Mortal, wey, o sea, todas esas. Todas esas películas, güey, pues uno creció. Es Church. Mr. Church, ajá. Ah, decías de. Pendejo, no me acuerdo. De Bruce Willis. Entonces, para mí, güey, eran esta situación de poder ver, pues, a todos estos actores, güey, que en un tiempo, pues sí, fueron como los héroes de la infancia, güey. Digo, pues porque eran películas así muy... Por eso no critico yo las películas de Rápidos y Furiosos, güey. Porque, o sea, también, güey, o sea, nuestras películas noventeras, güey, también tenían este dejo de... Soy Don Verga y aquí no pasa nada, ¿no? Que a diferencia de esta saga, güey, esta saga sí podemos ver a un Keanu Reeves sufriéndola, güey. ¿Siendo qué? Sufriéndola. Ah, claro, güey. Y creo que ese es un gran acierto de la película. Sí. Ahorita vamos a hablar de los aciertos de las películas, güey. Sí, pero pues mira, déjame, pues te comienzo con unos datillos de la película, güey. ¿No? Para que date. Para que vamos.
Date valió. Fíjate que John Wick es una franquicia estadounidense de suspenso y acción neo-noir creada por Derek Kolstad y producidas por Lionsgate a través de Summit Entertainment. La franquicia está centrada en John Wick, que es el personaje de Keanu Reeves, un ex asesino a sueldo que se ve obligado a regresar al inframundo criminal que había abandonado anteriormente. La franquicia comenzó con el lanzamiento de la película John Wick en 2014, seguida de tres secuelas de la misma, Chapter 2 o Capítulo 2 en 2017, Capítulo 3 Parabellum en 2019 y Capítulo 4, que nada más se llama así, en 2023. Dentro de este universo de John Wick, ya salió una serie limitada que se llama El Continental, del mundo de John Wick, que habla de cómo... Se llama El Hotel. Ajá, es del hotel, donde ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y no, de cómo no, este Winston... Es que te lleva al Continental, avísame, baby. Y es donde, en esta serie nos habla cómo Winston, el que conocemos en las películas de John Wick, se vuelve el gerente, ¿no, güey? De eso nos habla esta serie, güey. Y va a haber otra película, güey, que se va a estrenar el próximo año, se supone, que se llama Ballerina, güey, que también habla de otro asesino, pero en este caso mujer, ajá, que está dentro de este mundo de John Wick. Ah, no lo voy a ver. No lo voy a ver, porque no sale Keanu Reeves, sale una mujer. De hecho, va a salir Keanu Reeves y va a salir también el gerente, güey. En la película. Ya. Lógicamente no van a ser personajes principales, pero van a ser su aparición. Yo espero que le digan, no, mira, este cuchillo es para un jitomate. Ay, ese otro para embarrarle mi sándwich. Este, güey. Y pues fíjate que la premisa de John Wick fue concebida por el guionista Derek Kolstad, quien comenzó a trabajar en un tratamiento sobre un asesino a sueldo retirado que sale en busca de venganza, titulado Scorn. O sea, el título original de John Wick iba a ser Scorn. ¿Scorn? Scorn. Ándale, algo así, pero con una vez antes, güey. Después de un mes de trabajo, había completado el primer borrador del guión. Después de abordar varios problemas, presentó el guión a varios clientes y obtuvo al menos tres ofertas. Cuando comenzó a pensar en escribir el guión, Kolstad estaba influenciado por los clásicos del cine negro y los temas de la venganza y el antihéroe. El cine N. Kolstad explicó que trató de explorar qué sucedería si el peor hombre que existe encontrara la salvación. Cuando la fuente de su salvación le es arrancada, ¿qué sucede? ¿Se abren las puertas del Hades? Esa fue como que su pregunta para realizar la premisa de John Wick, ¿no? Ok. De hecho, yo te tengo un detalle curioso. Por favor. Mira, me deja saco, que mi gatita ya se quiere ir a la verga, que se vaya bien con sus escalas, ¿no? Ajá. Me saqué el boleto. Dice, John Wick, tanto la historia como el hombre eran muy diferentes. Uh-huh. Sabemos de qué trata John Wick, cómo empieza su historia, pero el guión de Scorn, era diferente. En una entrevista con Slash Films, Kolstad, es que sus nombres están bien difíciles, güey. Ajá. Más sus apellidos, güey. Dijo que originalmente trataba un hombre que traficaba con el mal y finalmente obtiene algún tipo de redención solo para perderla. La idea empezó a ser desarrollada en el 2012, luego fue vendida a otro estudio que había mostrado interés y luego de esa venta es que le hizo cambio al personaje. Era mucho mayor al principio, así que lo rejuveneció. O sea, iba a ser más viejo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y lo rejuveneció. Y otros cambios que también recibió el guión de Reeves, quien contribuyó a las modificaciones, su edad era un factor importante, así que nos lleva al siguiente punto. Bueno, ahorita ya más adelante doy el siguiente punto. Pero, pues en realidad, iba a tener 75 años el personaje de... ¿De John Wick? Sí, va a ser, Va a ser un pinche anciano. Güey. Bueno, güey, que fíjate que las películas de Liam Neeson, el que le hizo de Qui-Gon Jinn en Star Wars y el que hizo las de Se Busca, ¿te acuerdas? De donde abducen a su hija y este güey la trata de salvar. Ok, sí, güey, que es también Ted, ¿no? Que Fruit Loops. El de los Fruit Loops. Pero ¿cómo se llama? Un actorazo, ¿eh? Exactamente, fíjate que él pues también tiene edad avanzada, vaya. Perdón que te interrumpa, amigo. Sí, adelante. Yo ya cuando vean esta noticia, obviamente ya va a pasar. Lo había dicho la semana pasada, pero apenas me enteré hoy. Que están proyectando Star Wars, o proyectaron la semana pasada
Star Wars, La Amenaza Fantasma. Ah, ok. Tu personaje favorito, Jar Jar Binks, que se parece a huevo. A huevo. Este. Y pues la están proyectando, e incluso regresaron la palomera de Arturito. Ajá, sí, güey. Que tiene para beber y la palomera. Exacto. Ah, bueno, pues muchas gracias. Aunque ya pasó, ya van a ser 15 días de eso. Pero, pues bueno, qué bueno que nos recordaste, porque ese es el 25 aniversario del estreno de episodio 1. Perfecto, Dante. Ok. Bueno, pues fíjate, Dante, que en esta película, precisamente del año 2014, te dije, fue como una revitalización de la carrera de Keanu Reeves, güey. O sea, después de Matrix, fíjate, después de Matrix Revoluciones, güey, que es del año, a ver, ¿te digo? 2003. 2003, exactamente, güey. En el 2005 hizo el papel de Constantine, ¿va? Uh-huh. Y creo que es el último papel recordado de él, güey. Porque posteriormente hizo un cameo en la película Tom Sucker. Luego salió en la película Ellie Parker, igual como un cameo. Hizo esta película romántica La Casa del Lago. Hizo la película Una Mirada a la Oscuridad, Dueños de la Calle, Ultimátum a la Tierra, que es un remake de la película de El Día que la Tierra se Detuvo. Okay. Las Vidas Privadas de Pippa Lee, El Robo de Tus Sueños, Generación El Poder del Tai Chi y 47 Ronin, La Leyenda del Samurái. O sea, es todas esas películas que acabo de mencionar, güey, es desde Constantine hasta el momento en que protagoniza John Wick, ¿ok? Podríamos decir, sí salieron bastantes películas. No fue tan relevante. Exacto. Las películas, ¿no? No fueron tan relevantes. No, yo cuando las escuché, le puse mucha atención, dije, a ver si reconozco alguna. Uh-huh. Y adivina cuál reconocí. La Casa del Lago. Ninguna, güey. Ni Constantine. Constantine. No, güey, pero sí. Pues, por ejemplo, la de 47 Ronin. Es La Leyenda del Samurái, es una película de acción, güey, pero igual como que pasó de sin pena ni gloria, ¿me entiendes? Sí, o sea, no fue así como que puta, otra vez el gran papel para Keanu Reeves, hasta esta película del 2014 que es John Wick, que en Latinoamérica se le puso Otro Día para Matar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con a partir de John Wick? Llegan otros papeles donde lo empezamos a reconocer, incluso sus apariciones se vuelven sumamente importantes, por ejemplo la película de Bob Esponja, güey. Ajá, que es muy, sale en otro universo, pero sale muy espontáneo, ¿no? Pero sale exactamente, güey, es un cameo. Cyberpunk. Nada más. Cyberpunk, este videojuego, güey. En Toy Story 4 es el que le hace el que está en su moto, el juguete que está en su moto. Ajá, Kaboom, Kaboom, algo así. Evil Cannibal. No, pero le ponen ahí Kaboom, algo así. Ah, sí, Kaboom. Y, ajá, por ejemplo, se hace otra película de esta franquicia donde él participó, ah, ¿verdad, pendejo? Participó. En esa película que participó de Billy Ted, no sé si alguna vez viste esas películas de Billy Ted, güey. Son películas pendejas, güey. La verdad es que son divertidas, güey, y eran en su momento de bajo presupuesto. Se volvió a hacer una por ahí del 2020, güey, donde ya Billy Ted ya están perrucones y viajan al pasado y se ven con su yo mismo del pasado y así, ¿no, güey? Okay. Entonces, tenemos esta revitalización de su carrera, güey, como personaje de acción, ¿no? Como haciendo personajes de acción, güey, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, esta saga de películas, güey, vino a revitalizar su carrera porque incluso se volvió una de las personas más amadas en el mundo, güey. Sí, o sea, de por sí desde antes, ¿no? O sea, ya se hablaba de él mucho, que era una persona muy dadivosa, muy humilde. Ajá. Uh-huh. Dadivosa, que hasta viaja en el metro, o sea, como cualquier persona normal, no como una estrella de Hollywood o cosas así. Sí, exactamente. No, muy normal. Y fíjate que su historia es bien, bien trágica, güey, porque, o sea, si mal no recuerdo, güey, su hermana fallece de una enfermedad, güey, y este güey crea una, ¿cómo se dice? Asociación.
asociación para esta enfermedad, no me acuerdo ahorita cuál es, güey. Ah, mira, aquí lo tengo. Bueno, mientras te digo que también apoya a PETA, esta organización que apoya a los animales, güey. Ah, creó una organización benéfica contra el cáncer, güey. Ok. Pero fíjate que a pesar de que él la creó, güey, él decidió no relacionar su nombre con la organización, güey. O sea, digo, está chido. Está chido esto de que... Pues es que es esta situación de yo lo hago, pero no quiero ser reconocido, ¿me entiendes? Habla mucho de su humildad, como tú lo dijiste, güey. Sí. Y esto de unirse a una organización contra el cáncer es porque su hermana Kim falleció de leucemia, güey. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Entonces, por eso es que se dedica a esto, güey. También creo que hubo un problema con una novia que perdió su bebé. O sea, la neta, a este güey le ha ido de la chingada, güey. Digo, es como dicen, ¿no? No por ser bueno te va a ir bien en la vida. O como dicen, ¿no? No por ser vegetariano un tigre no te va a comer, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, güey, la verdad. ¿El bistec? Ajá, dime. El bistec es un bistec. Sí, güey, para quien sea, güey. Entonces, pues te digo, o sea, esta situación de que su carrera se haya revitalizado y aparte se haya convertido en una de las personas más queridas en el mundo, pues tiene mucho que decir de él, ¿no? Sí, aparte fue muy golpeado y muy criticado por la película de Constantine. Para mí se me hace muy buena, pero las críticas... Por Constantine, güey, por las dos últimas de Matrix, güey. También, yo sí. recuerdo mucho, hace mucho tiempo, güey, te estoy hablando cuando yo tenía como unos 18, entre 18 y 20 años, güey. No sé si te acuerdas de este canal en cable, en tele por paga, que se llamaba nada más E, o sea que era una E. Sí, E Entertainment Television, ¿no? Era una E. Ajá. Entonces ahí pasaban esta situación del TMC. El TMZ, pues no sé si es televisora o nada más se dedica a hacer reportajes gringa de chismes, güey. Entonces, ajá, yo me acuerdo, güey, que en esa época, güey, le tiraban mucho, güey, a Keanu, güey. Le tiraban, güey, bien cabrón. Hasta en vez de decirle Keanu Reeves, le decían la Keanu Reeves. Así como que haciendo mofa de que... Pues era una niñita con falda, casi, casi, ¿no? Ojo, les estoy hablando de hace mucho tiempo. Les estoy hablando hace casi 22 años. 2004, 2005. Sí, o sea, los términos así se usaban en esa época. Entonces, pues, no es que yo esté así como diciendo, ay, no, es malo que le digan que es una niñita. No, pero en esas épocas sí era así como que, ¿por qué le tiran tanta mierda, no? O sea, esta sí, situación. O sea, es que, bueno, Keanu Reeves nunca se ha... ha sido como elogiado por su cuerpo, ¿no? Por su físico. Uh-huh. Teníamos en ese momento pues, a personajes como Brendan Fraser, que estaba mamadillo. Uh-huh. Teníamos todavía a Stallone, a Schwarzenegger, a Bruce Willis, que no estaba tan mamado, pero sí estaba... choncho, güey, tenían muchos personajes, güey, mamadísimos, y Keanu Reeves, pues, sí, en ese tiempo tenía barba y se veía así muy... No, güey, pues en esa época joven, no se dejaba la barba, güey, y... Se dejaba la barba, güey. Y podemos ver en Matrix, por ejemplo, güey. Un mío se ve... ¿Flaquillo? Se ve como una muñequilla sin... Porque te quita la barba, güey, y si te ves así súper jovencillo, güey. Cualquier persona... Te va a ver, no mames, güey. O sea, obviamente. Pa' pronto, no es el estereotipo de héroe de acción, güey. Exactamente. Entonces, pues ya todo el mundo lo criticaba por ese tipo de cuestiones. Pero pues, gente pendeja en ese tiempo. Pues sí, a ver, échate otro dato curioso para que ahorita comience a hablar de la trama de las películas rápido. Tú quieres hablarme de la trama, ¿verdad? En realidad, John Wick iba a ser un hombre de 35 años, como te había dicho. Uh-huh. Tal como recoge BBC, en la historia oral de la franquicia se iba a llamar They Shouldn't Have Killed His Dog, The Complete Uncensored Oral History of John Wick, Gone Fu and the New Age of Action. ¡Ah, cabrón!
¡Qué bueno que no me la dejaron John Wick! Sí. Los escritores Edward Gross y Mark Altman revelaron que Derek Kostan originalmente imaginó que Wick, como un hombre activo de 5 años que se retiró hace 4 siglos, cuando Rip se incorporó al proyecto le dijo que Kostan que lo interpretaría como alguien de 35 y pues Kostan estaba ansioso por ver producido su guión, así que le dijo que estaría bien. Uh-huh. O sea, llegó este Reeves, dijo no. ¿Cómo tan ruco? O sea, esto, yo pues, también lo voy a hacer como alguien grande, pero de 35 años, güey, o sea, eso es mamón, güey. Exactamente. Ah, bueno, yo te doy chance, haz lo que quieras. Bueno, y el güey se emocionó, pues. Pues sí, bueno. Ahora sí que tuvimos un cambio tanto de título como de edad, güey, porque el pinche título estaba de la chingada, güey. Iba a ser, they shouldn't have killed his dog. A ver, espérame tantito. Ellos no deberían haber cancelado a su perro. Ajá. The complete unsorcero. La... Ajá, ajá. Of John Wick. Aguántame. Aguántame. La historia completa sin censura, o la historia hablada completa sin censura de John Wick, ajá. Kung Fu and the New Age of Action. Kung Fu. Gun. Gun de arma. Ah, okay. Kung Fu. Ajá. And the New Age of Action. La nueva era de acción, el Arma Fu. Arma Fu, sí, es que, si te das cuenta. De hecho, es algo que tomaron en Resident Evil 4, güey. John Wick toma el arma de ladito. ¿Sí has visto las películas, güey? Que toma el arma de lado. Pinche Resident pendejo. Ajá. Que toma la... ¿Ves que John Wick dispara de lado? Sí, güey. Así que como que hace estos movimientos. Ajá. Ah, pues a Leon le pusieron esos movimientos en referencia a John Wick en Resident Evil. El remake. Qué chingadera, ¿no? Ah, no es cierto. Qué chingón. Este güey, ¿qué vas a ver de videojuegos, güey? ¿Vas a jugar Kino Fire 98? ¿Qué chingón? 97. Ok. 10, ¿sabes? Ay, no. Pues fíjate, Dante, pues esta es una saga de 4 películas, o sea, donde tenemos a John Wick como principal, ¿no? Y pues la primera solamente se llama John Wick, es del año 2014. Y esta primer película de la franquicia se centra en la búsqueda de John Wick, de los hombres que rompieron en su casa, robaron su auto y cancelaron a su cachorrito, Daisy, quien fue el último regalo de su esposa recientemente fallecida, esa palabra si la puedo decir, Helen. La película comenzó a desarrollarse en 2012, o sea el guión, como ya lo dijimos, y las grabaciones comenzaron el 25 de septiembre de 2013 y finalizaron el 20 de diciembre del mismo año. No voy a dar todo el resumen de la película, porque para eso vamos a hablar de diferentes cosas, de los aciertos, de la película, de las escenas de acción, pero eso lo vamos a dejar para después. Ahorita nada más es como un compendio rápido, ¿no? Posteriormente, la película, la secuela, que es John Wick, capítulo 2, del año 2017, pues nos habla que después de completar su venganza, Wick se ve obligado a pagar una deuda de su vida pasada. Para ello es enviado a cancelar a un objetivo que no desea cancelar, pero luego enfrenta la traición a manos de su patrocinador. Esta película se comenzó a filmar el 26 de octubre de 2015 con locaciones en Nueva York, Roma y Montreal, y esta película se estrenó el 10 de febrero de 2017. Después salió John Wick capítulo 3, esta sí trae como que otro título extra, que es Parabellum, ¿no? Y pues en esta película nos relata que John Wick está siendo perseguido con un contrato abierto de 14 millones de dólares por su vida debido a que rompió una regla fundamental, cancelar a alguien en los terrenos del Hotel Continental. La víctima, Santino de Antonio, quien lo contrató en la película anterior, era miembro de la Mesa Alta, que nos van a estar hablando de esta Mesa Alta durante esta película y la que sigue, la organización que ordenó el contrato abierto. John ya debería haber sido ejecutado, pero el gerente del Continental, Winston Scott, le ha dado un periodo de gracia de una hora antes de que lo excomulguen. Su membresía será revocada y se le prohibirá el acceso a todos los servicios y se le desconectará de otros miembros. John debe usar favores y contactos acumulados en su vida anterior para mantenerse con vida mientras lucha para salir de la ciudad de Nueva York.
Esta tercera película fue anunciada en octubre de 2016. Su producción comenzó en el 2018 y se estrenó el 17 de mayo de 2019. Y esto nos lleva a la última película, que es John Wick capítulo 4, estrenada en el 2023, donde nos habla que pues ya John ya está harto como de todo, güey. Ya lo tienes de la madre lo que diga la mesa. Winston se mete en un pedote por haberle dado esa hora de gracia, güey. Y es donde también a él le quitan sus derechos como gerente, güey. Y destruyen el hotel de Nueva York, el Continental de Nueva York, ¿no? Sí. Y en esta película vemos a John en Japón, güey. Bueno, viajando primero a... Viajó por todo pinche mundo. Por todo el mundo, güey, sí. Que nosotros no vemos ni sabemos cómo llega, o sea, en el aeropuerto, no pasan esas 2 horas antes, no, o sea, nada, güey, nada más ya se ve cuando ya está allá. Güey. Exactamente. De hecho, de la cuarta película inicia que este güey ya está, o sea, bueno, vamos por partes. Ok. Vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera, vamos a analizar la primera película. Sí, porque si no nos vamos a ir así, cachos. Tenemos que ir analizando. Y dentro del análisis vamos a hablar de los temas de cada película y de la simbología que se presenta en este mundo de John Wick. Que todo creo que es un gran acierto, ¿no? Todo, absolutamente es un gran acierto. La primera película, todo es un gran acierto. Todo lo vuelve muy... empático. Muy místico, güey. O sea, sí, empático. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero también lo vuelve muy místico esta situación, ¿no? De que los asesinos no son asesinos nada más porque sí, güey. Sino que pertenecen a clanes, güey. Y que esos clanes son los que los mandan a cancelar a otras personas. Y que tienen diferentes recursos. Que incluso tienen una moneda de oro de cambio, güey. Para pagar sus cosas, armas, hospedaje en el continente. Muy Ra's al Ghul, ¿no? Ajá, güey. Muy, un pedo así muy místico, ¿no? Ajá, sí, porque es que... El pedo de los estos de las sombras, güey. Ajá, güey. Pues... Ra's al Ghul es así, güey. Es así. Y es lo que le platicaba a Norbert. Le digo, esta película, a partir de la 2, se vuelve muy, muy, una situación muy anime, ¿no? Porque estamos acostumbrados en el anime a ver este tipo de ay, ¿cómo se podría decir? De telaraña, güey. Donde hay muchas cosas ocultas, ¿no? O sea. Que se van armando. Que se van armando, exactamente. Entonces vamos con la primera película, mi estimado Dante. Creo que es aquí donde tú dices esta situación de la empatía. Porque pues aquí, ¿quién no ha perdido un amor, no? Llámese porque falleció ese amor. Llámese porque por diferencias se tuvieron que separar. Llámese por puta. Por andar de putos. Ah, no. Entonces, ¿quién no ha perdido un amor, no? Y que el último regalo que te dio, pues se te le arrebata, ¿no, güey? Porque eso es lo que pasa en esta película. Ok, nos presentan a John Wick, un güey que vive solo, güey, que está, pues sí, en una situación de depresión bien cabrona, güey. Y donde precisamente, al principio de la película, recibe un regalo, ¿no? Y dentro de este regalo viene un cachorrito, güey. Y viene una carta póstuma de su esposa, güey, que falleció unos meses atrás. Donde le dice, pues yo sé que vas a seguir solo. Porque eres un pendejo. Ah, no es cierto. No vales verga, güey. No vales verga. No quiero que cojas con otras viejas. No es cierto. Y entonces le dice que entonces ese cachorrito, que es una perrita, le va a hacer compañía, ¿no? Y incluso le pone ahí que su nombre es Daisy, ¿no? Para esto el John Wick siempre está viendo en su celular videos de su esposa fallecida con él, güey. Está con depresión, güey. Ajá, está con depresión totalmente. Entonces vemos como la perrita le empieza a hacer pues compañía en su vida diaria, ¿no? Que lleva una rutina de salir en su carro, a pasearse, a hacer unos círculos y todo ese pedo. Hasta que un día se topa con unos güeyes, pinches don vergas, porque esa es la palabra, güey. La palabra es esa, pinches don vergas. Y esto, y el güey que pues es el jefe de los don vergas, le dice... Que está muy chingón su carro y que se lo compra, ¿no? Y pues este güey, muy educadamente, lo manda a la chingada, ¿no? Le dice, no, nada más estés chingando, güey. No lo vendo, sáquese a la chingada. Entonces, papito, ¿dónde dice la venta? Ajá, papito, ¿dónde tiene el símbolo de pesos esta madre, no? Como sí, para que me estés preguntando. Es muy mensa, pero son más, no lo tiran, no lo traen. Exactamente.
Y pues bueno, estos güeyes en la noche averiguan dónde vive, entran a su casa, güey. Y es donde yo digo, o sea, ya lo madreaste, ya te llevaste el carro, bueno, ya estás a punto de llevarte. ¿Por qué cancelas al perrito? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el pobre perrito, no? Entonces, después de esto, vemos cómo pues John se para, entierra al cachorrito, a la cachorrita, perdón, y empieza con un pico, güey, porque agarra un pico y se va como al garage de su casa y empieza a escarbar, ¿no? Y vemos que saca un maletín, güey, y hay monedas de oro y hay pistolas. Y tú dices, ah, cabrón, ¿quién es este güey, no? Sí, te quedas así de... ay, ¿Noni? Creo que ahí viene lo bueno, así viene lo chido. Ahí viene lo chido. Y pues durante el transcurso de la película, güey, te das cuenta que este güey era un asesino, güey. Que era tan chingón y era tan bueno, güey, que lo apodaron como Baba Yaga. Que pues viene siendo como el Coco aquí en México, como el hombre del costal, o sea, algo que atemoriza a mucha gente, ¿no? Y precisamente el papá de Don Verga pues es un jefe de la mafia rusa, güey, que pues lógicamente conoce quién es John Wick, ¿no? Entonces, sí. Cuando su hijo agarra y le dice, bueno, no su hijo, el güey con al que le quería vender el carro, le habla a su papá de este morro y le dice, ¿sabes? Palabras más, palabras menos, lógicamente. ¿Sabes lo que hizo este pendejo? ¿Sabes lo que hizo este pendejo? No, no, la neta no, carnal. No, pues le acaba de robar el carro a John Wick. No, 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 vete a la ch... Hasta hay una escena donde el papá de este güey agarra a su hijo y le empieza a cachetear. ¿Por qué te pasa, ¿No sabes a quién pinches fuiste a molestar? Y ese güey todavía le dice, sí, un güey que parecía un vago, ¿no? Casi le dice, güey. No, man. Le dice, no, güey, acabas de ir a molestar a Baba Yaga, carnal. Ahora te voy a tener que pinches esconder. Y pues vemos muchas escenas de acción, balazos. Algo que me gustó mucho y que continúa en todas las películas es esta situación del Kung Fu, güey, ¿no? Esta situación donde el John Wick mezcla llaves, movimientos, golpes, güey, con la pistola. Sí. Si te das cuenta cómo los agarra con los pies y los tira y los remata en el suelo, güey, y todo este pedo, ¿no? O sea, de... Sí, digo, o sea, no mames, se ve bien, pues, si no te esas escenas de acción... No, están bien chidas, están muy bien hechas. Muy bien hechas. Y para no hacer el cuento largo, John encuentra a este compadre, lo desvive, y todavía desvive al papá, pues porque lógicamente el papá iba a proteger a su hijo, ¿no? Sí. Entonces ya cuando termina la película, pues John se va a una veterinaria, descubre que tienen a un perro que van a dormir ahí, pues ese güey se lo lleva, y ya, ¿no? Tenemos como que el círculo cerrado, ¿no? Vuelve a guardar sus armas. Ahí en el sótano. Es al principio de la 2, güey. Porque en la 1 nada más lo vemos cómo se va con el perro y se van caminando bajo la lluvia. Sí, sí, cierto, sí. Y pasamos al capítulo 2, donde prácticamente, pues es lo que dijo Dante, ¿no? O sea, llega por su carro, se lleva el carro, y se lleva al perro, güey. Guarda las armas pensando que ya no iba a haber. Y es cuando llega este compadre italiano, este Santino. Y le dice que pues que tiene una deuda con él de su vida pasada. Y pues John le dice, estoy retirado. Y el Santino le dice, a ver, puto, no. Acabas de hacer un pinche desmadre que te volvió a poner en el radar de todo mundo. Sí. Y ahora me cumples, carnal, ¿no? No, aparte tiene una moneda que tiene que cumplir esa promesa, güey. Ah, pues es eso, güey, es la deuda, güey. Esa moneda representa la deuda, güey. Y pues el Santino le dice, no, a ver, nada de que estás retirado, güey, acabas de balacear como 14,000 personas, hijo de la chingada. Y ¿cómo se dice? Y sales con tus mamás. Y sales con tus mamás de que estás retirado, ¿no? No. Y entonces, pues bueno, al principio yo no quiere, este pinche Santino le hace explotar la casa, y pues ya más a huevo que de ganas el John tiene que ir a cumplir esta deuda, que de hecho el Santino lo manda a cancelar a su propia hermana, para que él sea el heredero de pues de esa parte de esa mafia italiana, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando John llega a este pedo de poder desvivir a la hermana decide autoquitarse la vida, ¿no?
Y entonces es cuando lo descubren, dan las alarmas, todo el mundo lo empieza a perseguir, güey. Y nos damos cuenta durante toda la película que Santino lo traiciona, güey. O sea, en sí era el pretexto, güey, para que pudieran, pues, cancelar a John Wick, ¿no? Ok, ¿sí? Entonces, pues ya, güey. Termina esta película. Ahí es donde más, vemos más como que el reglamento del Hotel Continental. Ah, exactamente. Ahorita hablamos del reglamento, güey. Porque siento como que es algo muy aparte que tenemos que hablar de la trama. Ok. ¿No? Dale, dale, dale. Vale. Entonces, pues ya al final de esta película, John rompe una regla que es, pues, cancelar a alguien en los terrenos del hotel. Lo hace y, pues, termina siendo perseguido, que es como empieza la película número 3, ¿no? Que este güey... De hecho, al final de la 2, güey, cuando suenan los celulares de todos, ¿no? Un chingo de güeyes alrededor de él. Güey, esa escena da hasta así como que hasta medio, porque dices, güey, no mames. O sea, porque todos voltean a ver a John. Se congela, parece una escena como de que se congela todo, dejan de mover todos. Ajá. Y eso. A la verga. Ajá, güey. Y pues para esto el John va bien herido, güey, va hasta cojeando el güey, ¿no? Ni los Backstreet Boys tienen esa coreografía, güey. A huevo, güey. Entonces... Y en la número 3, güey, es cuando nos mencionan ya a la Mesa Alta, güey, ¿no? Que es una organización donde están, pues los que mueven el hilo de todas los las... Los líderes de los asesinos. De y de las mafias, güey, porque acuérdate que tiene que ver ahí, güey. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos también la presencia de Halle Berry, como también parte de un Hotel Continental, güey. Es la que maneja a los perros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, también... Le deja su botellita de agua. Ajá. Agua vendida directamente de los streamers. Y, entonces, pues, aquí, lógicamente, es la persecución de John. Y al final, pues, ya termina él como arriba del Hotel Continental. Oye, ¿vas a hablar del... Que va a buscar al Morfeo? Al viejo, no. Al viejo, así le dicen, creo, no me acuerdo si es el viejo, ¿cómo le dicen? A una de las cabezas, que es el más sabio. Ajá. Ah, bueno, eso pasa en esta película, güey. Por eso. Sí, güey, pues es que va y lo busca para ver. Le dicen para encontrarse, güey. Tienes que caminar en el desierto y desmayarte. Ajá. Y lo encuentra y ese güey lo que le dice, yo quiero zafarme de este pedo, ¿cómo le hago? Ok, te vamos a perdonar, pero tienes que ir a cancelar a tu amigo, el dueño del hotel, que le dio una hora. Ajá, porque te dio esa hora. Ajá, porque te dio esa hora. Y aparte, tu castigo, tu penitencia se va a quitar tu dedo. Que lo hace ahí el güey, ¿no? Se lo corta, se lo tumba. Va y va con su compa y se vuelve ya... Se van a hacer amiguis, pero para esto sale otra vieja, güey, que había reemplazado a ese güey, al del Continental, güey. Que contrata a un güey que hace sushi. Que hace sushi. Para chingarse al John. Ajá. Que también es una muy buena pelea, güey. Muy chida, güey, porque se ve muy estilo Bruce Lee, güey. Por el estilo no son espejos, pero son vidrios, ¿no? Y hasta el piso es de vidrio. Entonces todo eso se ve muy chido porque se ven todas las escenas de acción por todos lados, güey. En todos los ángulos. No, es otro pedo estas escenas de acción, güey. Y como tú lo dices, este güey tiene que cancelar al Winston. No lo hace, güey. Y el Winston le dispara y se cae del hotel. Y lo recoge el Morfeo, ¿no? Y esto da inicio a la película 4, güey. Donde ya John está hasta la madre de la Mesa Alta, güey. Y va y busca al anciano que tú dices. Y lo desvive, güey. Así de buenas a primeras en la primera escena de la película, güey. Que aquí pasa algo muy triste, güey. ¿Qué, güey? Porque nos cancelan a un personaje muy chido, güey. Ah, sí, al aparte lo hablamos en su momento. Al amo de llaves, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo le dije. Ah, sí, la mano derecha de Winston. Ajá. Que pues ese actor lo platicamos, ajá. Lo platicamos y pues, ¿qué fue en el 2020, no? No, güey, el año pasado. ¿2023? Ajá. ¿Fue antes de que se estrenara la película que él fallece, güey?
Pero fue la tercera, ¿no? La cuarta, güey. ¿Fue la cuarta? Sí. ¿La tercera, güey? Mis huevos, que fue en la cuarta. Después, sí, güey. Bueno. Pero falleció, lamentablemente, era un gran actor. Y pues... Y ahorita estaba descansando en paz, pero pues, realmente ahí fue su... Casualmente fue su última escena. De sus últimos trabajos, precisamente, güey. Entonces, pues en esta película ya está hasta su madre, John. Mata, digo, cancela al anciano, que dices tú. Y eso desata, güey, que otro güey de la mesa alta le den todo el poder para acabar con John Wick. Cosa chistosa, güey, fíjate. Dale. Fue lo que me dio mucha risa, güey. En la 3, güey, te dicen que para encontrar a este güey sabio, güey. Ajá. Y aquí, prácticamente ese güey te tiene que salvar y llevarte. Ajá. Inicia la 4 y ese güey, el Keanu Reeves. Lo encuentra, ahí, sí, vale, no le mal. ¡Pácatelas! Sí, güey, sí. Pues que si no, otra vez íbamos a estar otra vez metidos en otra trama y así, güey. Entonces, ya en hasta 4, güey, creo que se presentan escenas de acción que superan incluso las anteriores, güey. Esta escena donde ya va a ir al duelo final y que está dentro como de un tipo iglesia, casa, no me acuerdo, güey, que es la toma por arriba. Y ves a todos peleando, güey, ahí contra él, güey. Está muy chida esa escena, güey. Está muy chida. La escena de las escaleras que me lo tiran como 40 veces, güey. Y tú estás así de, no mames, ya que trepas las putas escaleras, se le va a acabar el tiempo. No, y luego te ponen a Don Nadie, güey. Y te ponen al chino este que no, el Daredevil. El Kane, ajá. Al Kane, al Daredevil. Contra el John Wick. Pero esa escena de las escaleras, güey, realmente se me dio mucha risa, güey. Se ve... Es que la neta, güey, sube, güey, se madrea todo. Y me lo vuelven a tirar. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Ya de regreso ya tiene ayuda, güey, pero otra vez... Yo, güey, yo me cago nada más. 10 escalones, güey, ya no me vuelvo a levantar. Sí, güey, y este güey se cayó como... De 10 en 10, 4 veces, güey, no mames, güey, 40 escalones. Y llegamos al duelo final, güey, donde se lo tiene que echar con Kane. Y al final del día, John no dispara la última bala, porque sabía que el güey este que lo estaba persiguiendo iba a pedir que el último tiro, ¿no? Ajá. Y todavía como le dice el Winston, ¿no? Es que este güey hace un desmadre para ser aceptado en una familia. Mafia, para poderlo retar. Poder retar a este compa, güey, que lo está buscando. Güey. Ok, vamos a hablar un poquito de las reglas de los asesinos. Vamos a meternos al Hotel Continental. Vale, el Hotel Continental es un hotel, puede entrar cualquier persona, pero se especializa más que nada en darle resguardo a los asesinos, ¿vale? O a los mafiosos. Para poder decir que tú eres un asesino, un mafioso, necesitas una moneda de oro que trae un símbolo que representa, pues, tu clan, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando tú llegas y pides una habitación y enseñas la moneda de oro, te ofrecen una habitación, más aparte te ofrecen, porque hasta le dicen, ¿quiere catar algunos vinos? ¿No? Y es catar algunos vinos, significa, ¿no quiere ver algunas armas para su trabajo? ¿Qué vas? Que, ay, esas escenas, ¿cómo me maman? Porque, ¿cómo le enseñan las? Ah, oh, usted quiere algo más italiano. Ah, oh, usted quiere algo más francés. Ay. Exactamente, güey. Ahora, una de las reglas principales es de que no se pueden hacer negocios dentro de los terrenos del Continental. Y lógicamente hacer negocios es desvivir a alguien, ¿no? Si tú rompes esta regla de oro, desde la primera película vemos qué pasa. ¿Por qué? Porque hay una chava que trata de cancelar al John Wick, valiéndole madre las reglas del hotel. Y al final de la película vemos cómo varios asesinos rodean a esta chava, ¿no? Ya no nos enseñan lo que le pasa, pero pues sí podemos suponer que la cancelaron, ¿no? Sí, sí. En la segunda película, al finalizar, vemos cómo John cancela a Santino en los terrenos del hotel y por eso lo excomulgan y por eso pues giran este contrato de 14 millones por su cabeza, ¿no? Entonces, el mismo hotel es otro personaje dentro de las películas, ¿sí? Porque es este lugar de resguardo y este lugar donde los asesinos se pueden armar, vaya, ¿no? Y donde tienen en claro ciertas cosas y donde pueden encontrar a ciertas personas, ¿no? Para poder hablar con ellas.
Entonces, por eso te digo, hablar del hotel es hablar de un personaje más. La mesa alta. La mesa alta es un concepto muy bueno, güey. Porque te dice, a ver. O sea, los asesinos no pueden moverse tan libremente como nosotros creíamos, ¿no? O sea, para empezar, lo que tú dijiste, tienen que pertenecer a una familia de la mafia, ¿no? Ese es lo primero que deben de tener. Y en segunda, las familias están regidas por la mesa alta. ¿Qué significa? Que si tú quieres desvivir a alguien, vas y presentas tu solicitud a la mesa alta y ellos te van a dar luz verde o luz roja de si lo puedes hacer o no, y ya es cuando mandas a tu asesino, ¿ok? Exacto. Entonces, estos conceptos de una organización muy bien organizada, vaya la redundancia de las palabras, ¿sí? Te dan este concepto de decir, ah, ok, quiero conocer más acerca de este mundo. Que te lo dejan entrever entre las películas, pero nunca hay algo como que muy... ¿cómo se podría decir, güey? Concreto, ¿no? Véanlo, no me está haciendo caso porque se está leyendo pinches nuts. No, es que me mandaron un mensaje, perdóname. Es que por un paquete que a lo mejor llega hoy o hasta mañana, güey. Ya sabes, Temu. ¿Tu silla? No. No compro mi silla, amigo. ¡Ah! ¡Algo de tonto a recordarte! Contexto. Hace unos meses... No lo necesitan saber. No, sí necesitan saber. Hace unos meses Dante nos manda una publicación según de un correo que le llegó de Liverpool, donde había varios artículos bastante baratos. Sillas gamers, PCs gamers, etcétera, etcétera, ¿no? Laptops. Y nosotros le dijimos, güey, la neta no se ve como algo confiable. Y él nos dijo, no, pues ya valió madre, güey, ya pedí una silla gamer. Estaba, ¿qué? En 300 pesos, creo, ¿no? Bueno, total que hace unos semanitas le llega un correo a Dante y le dicen que la puta silla ya fue entregada. Y este güey no recibió ni... Aquí de México. En Correos de México, que ya la entregaron. Y que, pues, este güey los contacta y les dice, pues, no mamen, yo no la recibí. Palabras más, palabras menos. Y le dicen, bueno, pues es que contacta a los güeyes que la entregaron para ver qué pedo. Y este güey les escribe, pues no mamen, aquí hay un chingo, hay FedEx, hay Estafeta, Correos de México, o sea, no sé por cuál haya llegado, ¿no? Sí. Y pues ya, no, ahí quedó esa historia. Entonces tengan cuidado con esas super ofertas que luego les aparecen. Regresando. Entonces, este concepto de la mesa alta queda muy al aire porque nos dice que son 12 miembros, pero nunca nos dicen quiénes son estos 12 miembros, no nos lo presentan. Solamente hay un güey que no tiene un ojo que sale con su sombrerito, que es como el heraldo de esta mesa. Ahorita checando mi correo, güey, hablando de este tema, de hecho, de la silla, güey, me mandaron un correo. Ajá. Fíjate. Gracias por su apoyo y preocupación por nuestra tienda. Lamento que solo podamos verificar el paquete haya sido firmado, pero no entregado. ¿Podemos saber quién es? Pues mostrarle nuestra disculpa, lo máximo que podemos ofrecerles un reembolso del 10%. ¡Ay, hijos de su! Dice, por favor, comprenda que también seremos responsables de la pérdida de fondos y producto. Que tenga un lindo día, atentamente, Loya. No, ya chile ya no, porque te van a pedir otra vez la información de tu tarjeta. Mejor no, güey. Ya. Bueno, realmente, o sea, si hubiera sido una silla de 4,000 varos, sí me hubiera, pues, dolido, ¿no? O sea... Sí, pero fueron 300 varos. 320, creo que era algo así, ¿no? Sí. Pero sí, ni para 32 pesos que te van a regresar, pues no. Sí, exactamente, entonces no. Entonces, pues sí, les digo que mis estimados geekmaníacos... Sí nos dejan como que ciertos conceptos medio un poquito ahí al aire. Y como les digo, solamente conocemos a un heraldo de la alta mesa. Y al güey... ¿Cómo se llama el güey este que lo quiere cancelar al John Wick? ¿En la última? Ajá. Ay, el dignatario, el ruso, ¿no? Ajá, el que es el que le hace de It en... ¿cómo se dice? En la película de It. El que la hace de Pennywise. El que la hace de Pennywise. No,
No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero es un morico. Es un marico. Porque cuando se sientan a la mesa a poner, o sea, es, ya John ya consiguió el respaldo de una familia. Ajá. Entonces, él reta a este compa. Ah, se llama el Marqués. Bueno, es el Marqués y es Gramont, así se llama. Ajá. Y pues, tiene que poner, ¿sabes qué? Yo no quiero que me estés persiguiendo, que me liberes de todo ese pedo. Y que a este Winston también lo dejes en paz y que siga siendo el gerente del Continental. Ajá. Y se va sin pedos, perro, lo que tú digas. Pero mira, mijo, palabras más, palabras menos. Le dice, va, pero no vas a pelear contra mí. Ajá. Vas a pelear contra Kane. Kane todavía dice, no, este duelo es de ustedes. Son cosas personales de ustedes, le has dicho. Dice, tú cállate el hocico, perro. Que tengo a tu hija. No es que tenga a su hija, sino que la represalia va a ser contra su hija, güey. Ajá, o sea, pero la tiene en la mira, ¿no? Es, ajá, sí. Y a ese güey sabe que, pues, no. En momento es, acepta el Kane. Ah, bueno, entonces te vemos a tal hora, en tal lugar, ya sabes, perro, si no llegas a tiempo, güey, el trato se cancela y te vamos a chingar. Entonces, ¿cómo dijiste que se llama? Gramont, el Marqués. El Marqués agarra y manda una recompensa por John de 24 millones para que me lo tomen antes y no llegue. Incluso el, ¿cómo se llama? El Nothing, el Nobody, nothing, nadie. Nobody, el Nothing. El Nothing, güey. El Nobody, pues dice, ¿sabes qué? Yo lo tengo en la mira, pero pues, a mí dame más varo. Ya es cuando le sube la oferta a 40 millones. Sí, güey, pero es que el Nobody está viendo cómo el John se está madreando a todo mundo, güey. Exactamente. Y le habla al Marqués y le dice, oye, güey, palabras más, palabras menos. ¿Sabes qué? Que este güey se está chingando a todos y va a llegar a chingarte a ti. Entonces, ¿quieres o no quieres, no? Y ya es cuando sube la apuesta, ¿no? Y pues ya al final de esta película, te digo, se da este duelo de Kane contra John, que es un duelo, pues, a la antigüita. 30 pasos a dispararse con una sola bala con pistolas antiguas. Y si no se dan, son 10 pasos. Tienen que avanzar 10 pasos. Ajá. Se van acercando más. El total que al final, el último disparo, Kane le acierta a John. Y el Marqués, que bien puto porque puso la recompensa y vimos cómo todo mundo se lo quería madre al John, reclama el tiro final, el tiro de gracia. Y entonces, cuando lo va a hacer, todavía el Winston le dice... Se ríe, le dice, maldito egocéntrico de mierda. Oh, ¡pendejo! ¡Pendejo, güey! Este güey ni disparó. Ah, porque todavía... Pero el Marqués... Ah, pero antes de eso, güey, el Marqués dice, reglas, y se ríe, güey. Y es cuando Winston le contesta así, güey, que John no disparó. Y entonces en eso nada más vemos como John le apunta y le dice, consecuencias... Y le dispara y pues le vuela los sesos, ¿no? Le da un head... ¿Cómo dijiste ayer? ¿Un headshot? Ah, le da un headshot en la cabeza. Le da un headshot en la cabeza. Y pues ya, ¿no? Se supone que ahí termina el Marqués. El representante este de la alta mesa le dice a John y a Kane que ya no se tienen que preocupar de nada. Que van a ser perdonados, que ya no los van a perseguir, bla, 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 bla. Y en esas, Winston se acerca a John y John le dice, Winston, ¿me puedes llevar a casa? Winston le dice que sí y vemos como John va bajando las escaleras, pero se nos cae y se nos desvive el buen John. Sí, de la forma más macha posible. Me recordó mucho al final de Cowboy Bebop, güey. ¿Haz de cuenta, sí? Sí, porque, fíjate, y es que tiene mucha similitud, güey, porque el final del... En Cowboy Bebop, Spike, nuestro protagonista, también en el pasado fue como un asesino, güey. Y al final, ese güey llega a... Igual, a los cuarteles de los asesinos. Y empieza a desvivir a todos, güey. Y al final se enfrenta contra el güey que está llevando a todos. Que traicionó a los que se podría decir como los de la alta mesa. Y se echa un último duelo con él. Y de hecho, la última secuencia de Cowboy Bebop... Se ve cómo llega la policía, todos lo están iluminando a él. Va bajando las escaleras, güey. Y lo único que hace Spike, ya al final,
agarra su mano y la hace bang y cae, güey, y ya se fallece nuestro buen Spike, que es lo mismo que le pasa a John Wick, si te das cuenta. Ajá, como que hay muchas referencias, ¿no? Mucho paralelismo ahí. No sé si los guionistas vieron en algún momento Cowboy Bebop, pero a mí se me hizo como algo muy parecido, güey. Porque desde la escena de las escaleras donde John tiene que ir peleando contra todos, güey, también Spike se tiene que aventar un tiro contra todos, güey. Y al final llega contra el güey que está dirigiendo todo, güey. Que era un amigo suyo. Bueno, acá no eran amigos del Marqués y John, ¿verdad? Pero en Cowboy Bebop sí eran amigos estos dos güeyes. Y pues ya, ¿no? Así termina esta gran saga. Ahora, ya hablamos de la mesa, ya hablamos del hotel, de los personajes que vamos conociendo. Yo creo que también ya hablamos de Winston, que es el gerente del hotel de Nueva York. Pero dentro de todos estos personajes hay varios muy interesantes, como el señor Nadie, güey, que tú mismo lo dijiste. Que se nos... señor Nothing, güey. Que de hecho en la cabeza. Que de hecho esto es un guiño, güey. A mí se me hace como un guiño a otra película, güey, que salió, que se llama Mr. Nobody, güey. Esta película es con el de Better Call Saul. Ay, se me fue su nombre de este actor. Better Call Saul. Ajá. El de Breaking Bad, el que le hace del abogado. Sí. Sí, lo sí sé quién es Saul. Ah, Bob Odenkirk. Protagonista de esa película. E igual es un güey como que era de la CIA de operaciones especiales, güey. Y este güey siente como que su vida no está haciendo nada y vuelve como que a hacer todo su desmadre, ¿no? Entonces a mí se me hace como una referencia, güey. Se nos muestra a este otro tipo de asesino, se podría decir, güey. Que es como un rastreador. ¿Por qué siempre trae un perro con él? Perro culazo. Perro culazo. No, un perro normal, un pastor alemán. Sí, güey. Y de hecho el güey pelea junto con el pastor alemán. O sea, no nada más lo trae porque sí, güey. O sea, y de hecho lo pone trampas y el perro sale de las trampas y así, ¿no? Entonces, aquí vemos este otro tipo de asesino que no profundizan en él, güey. O sea, nada más nos lo presentan así y ese güey dice, soy nadie, soy el señor nadie, güey, y soy como un tipo rastreador y hasta ahí. Porque incluso... ¿Sabes de quién no hemos hablado, güey? ¿De quién? El Morfeo, güey. Bueno, eso voy ahorita, güey. O sea, voy a hablar de estos que nos fuimos topando. Entonces, el señor Nadie es como que otra rama de asesinos que incluso el marqués desconoce, güey. O tal vez sí tiene conocimiento de ellos, pero sabe que no pertenecen a alguna familia, ¿me entiendes? Son como contratistas independientes, güey. Ajá, o sea, que estuvieron dentro, pero como que ya se alejaron de eso y aún siguen siendo como asesinos independientes, güey. Sí, de hecho a mí me gustaría que profundizaran un poquito más en este personaje. O en el tipo de asesino que es este personaje, ¿no? También tenemos precisamente, como dices tú, el personaje del Morfeo, güey. Que es estos güeyes que parecen pordioseros. Pordioseros, homeless. Que son homeless, güey. Que porque de hecho así nos lo presentan al Morfeo, güey. Y estos güeyes viven muy aparte, de hecho... Hay una frase que le dice el personaje de Morfeo, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Que le dice, se llama el rey de Bowery, así se llama. El rey de Bowery, este personaje de Morfeo. E incluso, en la 3, güey, no pensamos que nos lo habían cancelado, güey. Ajá, precisamente, pero siempre no. Y fíjate que este rey de Bowery le dice a John unas palabras que dices, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Porque tampoco profundizaron en eso. Que le dice, bienvenido a la resistencia. Uh-huh. Esto me dice a mí que estos que parecen homeless, que son parte del Rey Bowery, que es el personaje de Morfeo, son otros asesinos, pero que están en contra de las reglas de la mesa alta, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo así lo siento. Igual, güey, me gustaría que profundizaran también en estos personajes, güey. Para saber qué fue lo que pasó ahí, güey. Porque vuelvo a lo mismo, te los presentan, pero no hay una... algo más concreto, ¿me entiendes? Sí, es que siento, o sea, o se van a una cosa o se van a la otra, ¿verdad? Hicieron muy extenso ese universo de John Wick, güey. Pero es que eso es lo bonito, güey, porque sí, te dejan con ganas de saber de más. Aún así, güey, no pudieron... ¿cómo se dice?
proyectarlo en todo, todo, ajá, todo. Las películas, pues fueron cuatro putas películas, güey. Pero pues eso te da chance a hacer más películas, güey. Sí, güey, sí, está chido, güey. O sea, pues ahora pinche saga de Harry Potter, la mañana así podido profundizar bien, ¿no? Güey, o sea, una realidad. Es una realidad, ocho películas, ni así. Es como, por ejemplo, pones de ejemplo Harry Potter, güey. A mí me gustaría más conocer acerca de los merodeadores, güey. Ajá, o sea, conocer un poco más de Ojo Loco como Alastor Moody, güey. Exactamente, güey, por eso te digo. Entonces, me gustan estos conceptos. También me agrada, no me desagrada que no hayan profundizado, güey. ¿Por qué? Porque puede dar pie a más. Sí, ¿me entiendes? Sí, 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 o sea, igual puedes sacar una serie, igual... Y como te dices, hubieran hecho muy monótona la película, ¿no? Entonces, sí. Pues hay cosas que no tienen explicación, obviamente es una película. No, sí, porque, claro que sí. Güey, tú te das cuenta cómo están, güey, están disparándole de atrás de él a John Wick, no le dan, güey, y él, ese güey, nada más va corriendo y va disparando y les está dando, güey. Es que son hijos de Stormtroopers, güey, por eso. Sí, yo me imagino, güey, o sea, asesinos, son asesinos y, o sea, güey. Es como, por ejemplo, en la primera película. Los Stormtroopers se los creo, güey, porque no fueron instruidos, güey, son clones, güey. Porque, por ejemplo, también en la primera película sale el personaje de William Dafoe. Ah, sí. Que se supone que ese güey es el maestro de John, güey. O sea, hay una relación entre ellos. Pero no nos dicen más de cómo fue que lo instruyó ni nada de eso, güey. Simple y sencillamente nos dicen, este güey es tu alumno, lo tienes que cancelar. Punto, se acabó, güey. Incluso puedes sacar precuelas, güey. Exactamente. No sabemos nada de John Wick, güey, o sea, nada más llega y... Qué bueno que dices eso, güey, porque dentro de las precuelas, a mí sí me gustaría ver una precuela de Kane, de este asesino, güey, que es ciego, precisamente, como tú dices, el Daredevil, güey. De John Wick. De John Wick, güey, donde pues lo vemos, güey, no mames, o sea, se me hace bien ingenioso su forma de pelea, güey, cómo pone los timbres estos, que luego ponen en las tiendas para saber cuando alguien pasa. ¿Cómo los pone, güey? Para darse cuenta, güey, cuando le sale un cabrón, ¿no, güey? Sí. O sea, está bien chido, güey, esa forma, güey. Y el final, güey, su final de ahí en la película, güey, que queda inconcluso, güey. ¡Oh, sí, claro! ¡No mames! ¿Por qué? Porque al principio de la 4, John está en Osaka, y precisamente el gerente de ese continental, del de Osaka, es su compa, ¿no? Pero ese... y hasta su hija dice, ¿qué vergas hace este pendejo? Ajá, su hija bien quejumbrosa, ¿qué es este pendejo aquí? Que te valga verga, es mi hotel. Es mi compa, le dice, casi casi. ¿Por qué? Porque este güey, este gerente, también fue en algún momento asesino, y fue amigo de John, y fue amigo de Kane, güey. Entonces, dentro de lo que hace Kane en la película, es, pues, cancelar a este compadre. Dueño del hotel de Osaka. Sí, que se llama Shimazu, así se llama. Su hija se llama Akira. Entonces, Shimazu termina siendo cancelado por Kane. Yo siento que de una forma muy estúpida, pero entiendo el honor japonés, porque Kane lo deja vivir al principio, y después Shimazu como que le vale madre y lo vuelve a atacar. Es que le dice, dime dónde está John Wick y te dejo vivir. Ajá, pero espérate, después de eso, después de que le da la primera estocada a Kane, agarra a Kane y le dice, vete con tu hija y vive. Y Shimazu se para, güey, valiéndole madre, y lo vuelve a atacar, y es cuando Kane lo remata, güey. Yo nada más entendía y... y precisamente Kane le dice a Akira que no agarre el arma y que viva. Y después, cuando ya se va, le dice, te voy a estar esperando. A sabiendas de que Akira va a querer tomar represalias contra Kane, ¿no? Yo siento que no la vio, güey, en ese momento. Vete a la chingada, güey. porque en la última escena Kane va a ver a su hija tocar el violín, porque su hija toca el violín, y dentro de la multitud se ve que esta Kira se está aproximando a él, y cuando está cerca de él saca un cuchillo, y ahí nos cortan la escena y ya no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, te digo, también el personaje de Kane, güey, y el personaje de Shimazu se me hacen muy interesantes, güey, pues porque son amigos de John. O sea, al final de cuentas, güey, sí va a hacer falta unas precuelas, ya sea en serie, ya sea en películas, güey, donde nos hablen de este pedo de la amistad entre Shimazu, entre Kane, entre John, güey. ¿El por qué? Porque incluso, güey, nos dicen que a Kane
no es tanto que esté ciego por de nacimiento, sino que la mesa alta le sacó los ojos, güey. Entonces sí te quedas así como que, ay, güey, entonces qué falta de lealtad, porque pues eso es lo que les piden, el dejar un dedo o algo así. Madre, ¿no? También, güey. Pero, por ejemplo, es como tú dijiste, ¿no? Cuando John se corta el dedo, ¿no? Es una prueba de lealtad, güey. ¿Qué pinche cosa hizo Kane, ¿no? Para que le hayan pedido los ojos, güey. Y no un dedo, güey. O sea, dices, no mames. Está cabrón, güey. Y aparte me fascina esa entrada de Kane, güey, en el hotel de Osaka. Que todos están dando en su madre y ese güey tragando ramen, güey. Ah, sí, güey. Y lo ve el güey ese que va con él y le dice, ¿a qué horas? Y está terminando de tragar, güey, y ahí deja el plato, güey, y se pone a desvivir gente, ¿no? ¡Chale! Güey, me dice, ¡chale, estaba re buena mi sopita! ¡Chale, ramen! Mi ramen. Por eso te digo, me gustaría saber más de Ken, de Shimazu, güey, del rey de Bowery. Hay muchos personajes que tienen una gran... O sea, pueden explotarlos. Demasiados personajes. Demasiado. ¿De por qué le dice bienvenido a la rebelión, güey? O sea, te quedas así como que pensando, a ver. Entonces, dentro de esta organización de los asesinos, siempre no estaban tan organizados. Y hay unos güeyes que no están de acuerdo. Sí. Sí. O sea, sus pinches reglas se las pasaban ellos mismos por los huevos, güey. Ahora, otra cosa que evolucionó dentro de la película, y yo creo que si te diste cuenta, fue la excusa del por qué usan traje. No me acuerdo. El traje, güey, no nada más es por la elegancia o porque te di... Cuando, ya me acordé, güey, porque cuando, está hecho de fibras antibalas. Antibalas, güey. ¡Qué chistoso, güey! Porque en la pelea de Osaka, güey, en el hotel, las balas no les hacen, güey. De hecho, hasta usan como que la solapa y le hacen así para cubrirse la cara, ¿no? Para los que nos estén oyendo en Spotify, para que nos estén, me alcé la playera un poco y me la puse así como en mi cara al lado. Ajá. Y se supone que eso los cubre. ¿Pero a qué huele, güey? ¿Pero a qué huele, güey? Ah, bien rico, güey. Me bañé, hijo de chingada madre. No se bañó, para los de Spotify, y está bien perro mugroso, güey. Ay, no es cierto. Y vemos, güey, que el traje precisamente es una armadura, güey. Es una armadura antibalas, güey. Y es por eso que utilizan el traje. Aparte, creo que psicológicamente hay veces que dicen, güey, que cuando van a hacer algún tipo de maña, como el de cancelar gente, o ir a, pues, a sustraer dinero de un banco, mientras tú te vistas formal, la gente se va a acordar más de tu vestimenta que de tu cara. ¿No? Entonces... es algo cierto, güey. ¿Eh? Sí. Pero muy aparte de eso, el traje, pues como lo dices, trae fibras, como si fuera de Kevlar, porque es el material que usan para los chalecos antibalas, ¿sí? Donde, pues, utilizan el traje precisamente para eso, para cubrirse de las balas, ¿no? Sí, se ponen sus placas. Ya van corriendo, pues. Me estoy plaqueando. Te dije, güey, me estoy plaqueando YouTube. Y te lo dije antes, güey. Pero bueno, nunca más es caso. Cállate, lo sé que yo me dejé de plaquear, güey. Yo me estaba plaqueando primero. Entonces te empezás a plaquear. Yo veo que bajan, van a matar a Ruth. Me dejé de plaquear para ayudarla. Y seguiste plaqueando, te valió, verga. Pues yo la apreté nada más una vez el de plaquearme y se metió cuatro el güey. A mí no me pasa así, a mí si le tengo que dejar apretado para que se plaquee. Ah, es que yo lo configuré para que nada más con una vez, por ejemplo, abra caja, suba, baje por la tirolesa y con una vez nada más se plaquee, güey. No. Entonces, bueno, ya dejando de lado ahorita lo que acabamos de decir, precisamente también la evolución de los trajes pasó de algo para verse formal e irreconocibles a ser parte de su indumentaria de pues de defensa, ¿no? De defensa. Qué cosa rara, cuando es el de Osaka, los de Osaka, los que son de parte de Shimazu, no, o sea, sí pelean con pistolas, pero pelean más con arcos y flechas. Espadas. De hecho, hay una escena donde Akira desvive a uno de estos güeyes que de traje que van de parte del marqués. Y le va clavando, güey, así en el saco, güey. Le clava varias veces sus cuchillos, güey. Y yo digo, a ver,
Si se supone, ¿no?, que es antibalas, ¿a poco si un cuchillo lo puede traspasar? A ver, aquellos expertos, por favor, en balística, que nos digan si sí es posible que un cuchillo antibalas puede ser traspasado por un cuchillo, ¿no? ¿Un cuchillo antibalas? Un chaleco antibalas, perdón. Sí, un cuchillo antibalas, pendejo. ¡Ah! Pues es que no sé, güey. Ay, sí, no sé. Te babaste, un cuchillo antibalas. Un cuchillo antibalas. Traje. A huevo. O a menos que sí, ¿no? Pues supongo, porque pues en un cuchillo traspasa la tela, ¿no? O sea, las fibras. Ya, depende la, también la fuerza, güey. Ajá. Pero no creo que la fuerza de una persona sea mayor que la fuerza con la que sale disparada una bala, güey. Papá. ¡Ah! Uy, esa mamada. Entonces, mucho tiene que ver que, o sea, es que, como, o sea, sí sé que es una película, pero puede tener balas, güey, pero luego cuchillos, no, es muy diferente. Incluso la de Batman, las películas de Batman, con el traje, ese güey le dice, oiga, pero su traje es antibalas, pero no antiperros. Ah, sí, cierto, tienes mucha razón. Entonces, ¿sí? Ahí también, ya puede ser mucho también. Por la cuestión de que la mordida del perro desgarra, ¿no? Igual un cuchillo. Ajá. Bueno, pues sí, podría ser así un justificante. Voy a bajar por la potencia, tenemos. ¡Pum! Puede ser. Pero pues sí. Entonces, te digo, hay muchos. Podríamos decir que tendría muchos cabos sueltos, pero estos cabos sueltos son muy buenos porque te da chance a hacer más cosas. Sí, o sea, sí. Queda muy abierto la cuestión de poder seguir haciendo películas, poder no sé, series, no sé, pues incluso novela gráfica. Ajá. O sea, fíjate que por ahí anunciaron un John Wick 5. Híjole, yo siento, güey, que debería de, sí, o sea, va a ser la quinta película de John Wick, pero que sea una precuela, güey. Porque a mí el final se me hace muy poético, güey. Porque incluso cuando va perdiendo la conciencia, va recordando a su esposa. Entonces se me hace un final muy poético, güey. Deberían de dejarlo así y que la siguiente película sea una precuela, güey. Sí. O que regrese John Wick como zombie, güey. No mames, no. Obviamente no. Tampoco, güey, me arruines una buena saga, güey. Imagínate, güey, de zombie, güey. John Wick zombie, güey. Ya vamos a aparecer Rápidos y Furiosos, güey. Que ya regresó Han, ya regresó la Gal Gadot, güey. No mames, güey. Ya regresaron todos. La Leti. Final más poético, vemos a Winston y a Morfeo, güey. Este güey que. Ah, sí. Agarrándose la mano y. ¡Ay, John! Ajá. Enfrente de la tumba de John y de su esposa, precisamente, güey. Está muy chido. Me encanta que sí haya. Pues le hayan dado un final a John. A Juan, para los compas. Pues es que. ¿Qué más ibas a hacer, güey? Sí, güey. O sea, pero es que luego. Güey. Créeme. Que luego, tener una pieza de oro, güey, quieren explotar. Ah, no, sí, entiendo. Por eso te digo, si van a sacar una quinta película, que sea una precuela, güey. No que sea una continuación, güey. Y porque te digo, o sea, tú lo acabas de decir, güey, o sea, esta situación de darle un buen final, ¿no? O sea, ¿qué más iba a hacer, güey? O sea, ¿a qué más iba a regresar a una vida normal, me entiendes? Ya no tenía el porqué, güey. Ya había perdido. No tenía una motivación. Más que vivir tranquilo, tal vez. Tal vez, exactamente, güey. Pero pues de ahí en fuera, pues ninguna otra, ¿no? Entonces, bueno. Pues ya, fíjate que lo que tú dijiste es de unos cómics. Fíjate, dentro del legado cultural, de la cultura pop, tenemos que hay juegos de video de John Wick. Aparece como personaje jugable en Payday 2, con Dave Fouquet interpretando en voz al personaje, con Ian McShane y Lance Reddick retomando sus respectivos papeles como Winston y Sharon en papeles secundarios. Los elementos temáticos de John Wick también se agregaron a Fortnite Battle Royale en el lanzamiento de su novena temporada, que ocurrió un día antes del lanzamiento de la tercera película. O sea, que vas a tener la skin de John Wick se tuvo la skin de John Wick desde la novena temporada. No juego Fortnite, así que no sé en qué pinche temporada vayan. No, ya está. O sea, Fortnite tiene hasta Billie Eilish, güey. O sea, tiene. Ah, va a salir una. Ya salió, güey. ¿Ya salió? Ah, ok. Ya salió, pero
La verdad es que Fortnite no... No me llama mucho la atención. No me llama la atención. Me gusta más Warzone, güey. Me gusta más... No sé, güey, no está tan caricaturesco. Tal vez. También hay otro juego que se llama John Wick Chronicles, un juego de realidad virtual ambientado en el Hotel Continental, lanzado en febrero de 2017. En él los jugadores cancelan a múltiples objetivos dentro del hotel como John Wick usando una multitud de armas. Anunciado en marzo de 2016 como John Wick The Impossible Task. También conocido como John Wick An Eye for an Eye y John Wick The VR Experience. Uno de los primeros juegos de disparos en primera persona de realidad virtual más importantes. El juego lanzado por Starbreeze Studios como título de lanzamiento de HTC Vive, como un spin-off de Payday 2. Ubicado entre la primera y la segunda película, el juego sigue a John Wick siendo perseguido por un superviviente de su tarea imposible. O sea, la tarea imposible, güey. Esto se nos olvidó mencionarlo. Al principio de la película, de la primera película nos dicen que John ganó su libertad cuando el jefe de la familia rusa en la que él estaba, ese güey le dijo que para darle su libertad tenía que eliminar a toda la otra familia rusa que estaba en Nueva York. Y este güey lo hizo, ¿no? Inclusive hay un mame dentro de la misma película, de la primera, que se retoma en la película 2, donde dicen, yo vi a John Wick cancelar a alguien con un lápiz. Y en la película 2, cancela a alguien con un lápiz, güey. ¿No? De hecho, güey, en una entrevista que le hicieron a Keanu, le dijeron, ay, que un güey hizo el conteo de cuántas kills hizo John Wick. Ajá. Dijo, son 260 y tantos. Y ya ese Keanu dice, no, John Wick hizo más. No, realmente no, o sea, no, ni cerca. Fíjate que también tenemos John Wick Hacks, un juego de rol táctico. Se anunció en mayo de 2019 y se lanzó el 8 de octubre de 2019. El juego permite que el jugador controle a Wick en varias misiones para usar su variedad de habilidades para derrotar a los oponentes y presenta las voces de Ian McShane y Lance Reddick retomando sus papeles cinematográficos, o sea, Winston y Sharon, que es el conserje, entre otros. La versión del juego para PlayStation 4 se lanzó el 5 de mayo de 2020. Y, por último, en noviembre de 2022, Lionsgate, que es la productora de esta película, reveló que habían recibido varios lanzamientos para un título AAA de John Wick, pero que todavía estaban presentando propuestas. Eso es en cuanto a videojuegos. Dentro de los cómics, mi estimado Dante, que tú dijiste es una novela gráfica. Fíjate que una miniserie de cómics de John Wick fue lanzada entre el 29 de noviembre de 2017 y el 31 de enero de 2018 por Dynamite Entertainment. Fue escrito por Greg Pak e ilustrado por Giovanni Valletta, números 1 y 2, y Matt Gaudio, números 3 al 5. La serie de 5 tomos narra la historia de un joven John Wick después de ser liberado de prisión y haber ejecutado su primera vendetta. Sirve como una precuela de la franquicia de películas y presenta el libro de reglas de The Continental y otros aspectos familiares dentro de la franquicia. Es un cómic informativo y nos narra un poquito de la historia de John Wick. Y pues como en todo, ¿verdad? Si tienes un impacto cultural, tienes que aparecer en Los Simpson. Sí, exactamente. Y ¿sale? Pues, fíjate que el 23 de mayo de 2021 se transmitió en Fox el final de la temporada 32 de Los Simpson, titulado The Last Bar Fighter, o El Último Luchador de Bar, que sirvió como parodia de John Wick, capítulo 2, y John Wick, capítulo 3, para Bellum, con Ian McShane como estrella invitada interpretando a Artemis Scott, el hermano gemelo de Winston y el gerente del hotel de Confidential. Aquí no es de Continental, es de Confidential. The Confidential. Que es parte de una sociedad secreta de camareros que entre sus miembros incluyen a Moe Szyslak y al doctor Julius Hibbert. ¿Cómo ves? Dentro de Los Simpsons, o sea, como te digo, quieres... O sea, John Wick ya se hizo muy grande, güey. Exactamente, o sea, apareces en Los Simpsons, ya eres parte de la cultura pop, sí o sí. Entonces, pues bueno, Dante, tu opinión de estas películas, ya para finalizar, tu opinión, ¿dónde las viste? ¿Qué te parecen? No sé. Obviamente estas películas fueron hechas para todo, mucho público, güey. Igual que One Piece, güey, mucho naco la vi. Yo no la había visto, güey. Perdón, o sea, se oye feo, güey, pero
A mí me lo recomendó una persona que es mamoncísima para ver películas, güey. ¿El Ortega? No, nada que ver, güey. No la conoce, güey. Okay. Es una amiga. Ok. Pero es muy payasa, güey, payasísima. Le he recomendado buenas películas y ves. Y no, o sea, y me recomendó ella ver John Wick. Uh-huh. Y sí, es una gran película, sí, hizo, pero pues es, tiene como lo clásico, ¿no? De Rambo y cosas así. Ok, ok. Obviamente, este, como dices, güey, tiene un final que, puta. No mames, o sea, nada que ver, güey, o sea, nada que ver con todo lo que habíamos visto del superhéroe. Tenemos un transportador, tenemos un Jason Statham, un Silvestre Stallone. Sí, donde siempre terminan bien. Y no... siempre da con la vieja más buena. Ajá. Garchando, güey. Y así riéndose, jaja, y por una rola de rock al final. Sí, sí, sí. Y este, sí, como dices, fue un final poeta. Uh-huh. Y digo, no mames, güey, o sea, pinche vieja acá me lo recomendó y dices, güey, está buena. Pero yo no creo que ya hubiera pensado que iba a terminar así, y siento que no la debe haber gustado hasta el final. Que se debe haber muerto. Porque falleció y uno lo ve así como de, güey, qué poético, ¿no? Pinche final más chido. Ya no le veo más vida al personaje de John Wick. Uh-huh. ¿Ya qué más quieres? ¿Que acabe con todo el mundo o qué? Sí, exactamente, güey. O sea, ya es un buen final. O sea, ya no le tienes que explotar más, ¿no? O sea, ya no, güey, o sea, si lo llegas a hacer, se va a convertir en una película genérica de acción, ¿no? Y en cambio sí está terminando en una buena saga. ¿Verdad? No, güey, perdón, güey. Vamos a tener que empezar así, como las clases de celulares afuera. Celulares afuera, muchachos. Te voy a poner una cestita virtual. Dante, pon aquí tu celular. No, pues sí, güey, o sea, de las mejores sagas de estilo acción, uh-huh, que he visto, digo, ¿qué le puede competir, güey? ¿Rápido y Furioso, güey? ¿En estos días? Solamente. Ni Rápido y Furioso, güey. O sea, ni Rápido y Furioso, o sea, pero yo me refiero al género, por género. O sea, sí son buenas películas de acción, Rápido y Furioso, güey. Pero volvemos a la misma fórmula que tú dices, o sea... Pues te digo, no hay nada... No hay nada, güey. ...comparativo, porque el único comparativo como género de acción es Rápido y Furioso. Y Rápido y Furioso ni se le acerca la gran trama... ...que tiene John Wick. Probablemente la que te mencionaba con el de Breaking Bad, con Bob Odenkirk, la del señor Nobody. Nada más, esa es la única... Es como que la única que se le podría acercar, porque también tiene este misticismo de que este güey perteneció a la CIA, güey, y ese tipo de cosas, güey. Pero ahí en fuera, la verdad es que ninguna. ¿Y dónde las viste durante estas películas? ¿Dónde las vi? Bueno, la 1 y la 2, ¿dónde? De Netflix. Ajá. La 3 la vi todavía por medio del DVD. Ajá. Del DVD, porque... recién había salido, güey, y ya sabes, ¿no? Uno que la compra original. Ajá. Joder, ¿sí? Ya okay. La vi y dije, no mames, qué buena. Y la 4 no la había visto, güey. O sea, de hecho, qué chistoso, porque casi salió a la par de Matrix 4. Ajá. Bueno, fue el boom porque habían anunciado a Keanu Reeves también en Cyberpunk. Ajá. Entonces estaba así como que el boom de Keanu. Sí, exacto. Y dije, no me gusta, como que ahorita está en el boom y velo, toda la gente va a estar, no mames. Entonces dije, no, lo voy a esperar. Bueno, muy bien, Dante. No, mames, otro pedo. Otro pedo. ¿Y tú, güey? Pues sí, güey, yo concuerdo contigo, güey. O sea, es una saga muy diferente porque tú lo dijiste, güey. O sea, estábamos acostumbrados a ver a los héroes de acción, güey, y tú lo dijiste ahorita, ¿no?
mamados y terminando la película con una gran explosión y con la morra de la cintura. Y durante toda la película, güey, les pegaban y no los tiraban, güey. O sea, les pegaban y nada más les movían tantito la cabeza, ¿no? O les pegaban en el abdomen y era así como que se reían, güey. Y los otros güeyes, el güey que les pegaba así como que, ¡ay, mi brazo!, ¿no? O sea, ajá, güey. Y en cambio acá, güey, pues sí vemos esta situación de las heridas, güey. De que termina en el suelo. Es como te decía, esta escena de las escaleras, güey, era así de puta madre, ya llega hasta arriba, cabrón. Y yo me imagino un güey de 75 años, güey, cayéndose de las escaleras levantándose, güey. Por eso qué bueno que cambiaron la edad. Y, sí, y te digo, güey, o sea, creo que dentro de lo bueno, o bueno, dentro del éxito que tuvo esta película, es esa empatía que tú sientes por el personaje de, al principio. ¿Cómo inicia, güey? Exactamente. ¿Cómo algo tan empático que dices, güey, no mames, sí, es perrito, güey, ¿no? Exactamente. Y termina en un, güey, qué poético, güey, no mames, mató a medio mundo. Güey, no mames, se chingó a todo mundo, ¿no? Es una verga el güey y calladito, ¿no? Entonces sí se me hace un gran acierto, ¿no? Dentro de esas películas, todo esto, güey, o sea, no es el típico de héroe de acción, güey, que todo lo resuelve fácilmente, güey, sí le cuesta trabajo. Las películas, bueno, yo la primera la vi en DVD, como tú dices, se compró original. La número 2 sí fui al cine a verla, la verdad es que sí fui al cine, y la 3 y la 4 ya las vi en esto del streaming, güey. Pues porque pues de repente ya ahorita los costos del cine ya están muy altos, güey, la verdad. Ya mínimo ir al cine solo, ya es gastarte 300 varos, güey. Entonces... No, güey, yo no me gasto la entrada, güey, como antes. Entro con mi pollo rostizado adentro, güey. No, yo como antes, güey, o sea, voy, me chingo una torta, unos tacos, güey, ya me voy al cine, güey. Veo el horario en la cartelera. Ajá, sí. Paso, me chingo unos taquitos, güey. Llego al cine, ya para qué compro la realidad para mí, güey. Yo veo las palomitas, comprar nachos, entonces cuando vas con alguien. Ok. Si vas solo, güey, yo no los disfruto, güey. Ah, ok, ya te entiendo. Sí. Sí, ok. Es como era que te llegué a ver Demon Slayer, chiquita. Ay, sí. Ay, no, papi. A sus nachitos. ¿Qué quieres, chiquita? ¿Qué quieres, chiquita? Tú pide, tú pide. Un ice y le agarré la nagar. Ay. ¿Quieres un ice? ¡Oh, nalgada! Oh, ¿quieres la chela? ¿De cereza? Oh, otra nalgada. Otra. Pero sí, entonces, la verdad es que son muy buenas películas. No sé si ya tendrías otro dato curioso, ya te valió madre, güey, por estar contestando mensajes. Es que no están tan buenos, güey. La verdad es que sí lo leí, pero no, o sea, como que... No están tan buenos los datos curiosos que encontré, güey. Ajá. Creo que siempre, hablar más de la película, siento que es un dato mayor, güey, que los datos que dar los datos curiosos. Normalmente sí los leo todos, güey, no te interrumpo, güey, hasta que hay un dato curioso, güey. Pero ahorita sí como que los leí y dije, Sí, no, van dentro de la misma trama, ¿no? Pues sí. No, van como que... Ay, esto es que yo pensaba en que hubiera estado chido si le hubiera metido una paloma. Ya. ¿Me entiendes? Por eso digo, no. Yo también me estaba leyendo, o sea, no estaba leyendo la animación y dije, no mames. A ver el otro. No están tan chidos, sí, güey, te digo. Bueno, pues ahora sí que es una buena saga de películas, véanla, son 4 películas. La verdad no he visto la serie del Continental como yo para decirles, véanla. Pero, pues... ¿Dónde está? En Prime. Ah, sí tengo Prime. Patrocínanos, Prime. Ya, Prime, no mames. Ya, Prime, ahora el hijo de tu pinche madre. Y, pues, creo que pues eso sería todo, estimado Dante, ya... Sería buena forma de cerrar el episodio del día de hoy. El episodio del día de hoy de John Wick y no es el débil. No es el débil. Para nada. Para nada es débil. Pues tiene la fuerza de, ya está, bueno, ese John Wick ya está con Toriyama. El personaje. Sí, el personaje. Pues no, la verdad, vean, si no la han visto, denle la oportunidad, se la van a pasar muy bien.
Muy bien. Exactamente. Vean, estas de las pocas series que tienen... Sello Geekmanía. Y pues ya saben que si les gustó este episodio u otro más, nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Music, en Amazon Music, y pues cortitos en TikTok, también vamos a subir. Por ahí el editor nos debe el de... nos mandó el de hace un mes, pero pues ya se subieron, nos debe ahorita el de la semana pasada, Jujutsu Kaisen, y pues nos va a deber este, nos va a deber este también. Tiene mucha chamba. Tiene mucha chamba, y pues Dante. Pues amigos, al haber ganado su tiempo, cuídense mucho, pasen un bonito fin de semana, disfruten el día de Star Wars. Sí, disfruten. Esperamos que hayan disfrutado su día de Star Wars. Esperamos que hayan disfrutado su día de Star Wars. Y antes de que les mandes el besito en el Yomix. Ajá. ¿Qué tienen que hacer? Suscríbanse amigos, ya saben. Píquenle, ¿qué les cuesta? No son pinches huevones. Exactamente. Ahí píquenle, ya saben, su poderoso like para que nos trate bien el algoritmo, comenten y enciendan sus notificaciones para saber cuando sacamos episodio o hacemos algún live en YouTube, que ahorita los lives han sido por Twitch de la radio, que cuando salga este episodio ya hicimos uno de K-Pop para todos los amantes del K-Pop, ¿no? De todos modos ahí lo vamos a estar anunciando, vamos a seguir anunciándolo. Por eso únanse al grupo de Facebook, ahí tenemos un grupo de Facebook, encuentran en la descripción, no la caja de comentarios, en la descripción encuentran el link al grupo de Facebook para que se puedan unir y vean memes, videos y les reciban notificaciones de cuando hacemos los lives de la radio en Twitch. Así y ahora es. Sí, mi estimado Dante. Pues no me queda más que mandarles un respectivo beso en su continental. A huevo. Y ya está menos continental, ¿no? Ya está más... Esa madre está del tamaño de un continente. ya está muy abierto. Ya está muy abierto. De tantos besos. Exactamente. Y eso se... Cuídense mucho. Ajá. Pasen un feliz May the 4th. Esperamos que hayan pasado un feliz May the 4th. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.